¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Estamos en Arantepacua, comunidad Purépecha, municipio de Nahuatzin. Sean todos bienvenidos a este programa en vivo que hemos preparado para todos ustedes, para todas ustedes. Estamos viendo la entrega de ayudas aquí con la señora Lidia. ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya comió? Ya comí. Vámonos a los toros. ¿Qué vamos a tener ahorita? Toros. Baile. Al rato. Y aquí también hay baile. Aquí también va a haber baile. Después de los toros aquí va a haber baile. Baile. Y va a haber baile en la plaza y va a haber baile por donde quiera. ¿Cómo ves? No, pues es pues la... ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿Recuerdas que nos vimos en Sevina? En Sevina, ¿no? Sí, recuerdo Sevina. ¿Y en San Jerónimo, te acuerdas? También. Y en Cherán, güey. Y en Cherán también. Y aquí, pues, en las fiestas, no debe de faltar, hombre. Yo soy de aquí. Sí, pues, por eso le digo. Y hasta se echó unas rolas, ¿verdad? Ah. La rola. Pero güey, yo te iba a decir que no me grabaras. No, lo grabamos. Lo grabamos la banda nomás, pero... Sale tantito, ¿no? Se va a hacer famoso, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Cómo le ha ido? Ahí la llevamos. Lo bueno es que estamos y seguimos conquistando corazones. Porque fíjate. Le estaba comentando a este señor, este es de Capacuaro, es mi amigo. Claro. Y le estaba comentando que hace 11 años, hoy exactamente, hoy día de la cumple, cumplió 8, 11 años, murió mi esposo. Sí, paz, descanse. Pues ojalá. Descanse en paz. Hemos vivido tantas cosas. Claro. Y pues ya pasó. Vamos. La vida. Estamos disfrutando todavía la vida. Así. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Se trata esta vida para vivirla, para seguir adelante. ¿Ya me tomaste la foto? Ya, aquí está la cámara, a ver. ¿Cómo? ¿Se la tomamos? ¿Cómo no? A ver. Esto es especial para las fotos. Póngase ahí con guapa. Que tomen una foto con su papá. No, de arriba para... O se los pongo con Photoshop. Un filtro. Con la nada por empirí. Ven, hijo, ven. Ven acá. Ya. Usted no se preocupe. Ahorita la arreglamos. Sale para acá. Listo. Ya quedó. Así pues. Así es.
que quedan para siempre. En la memoria. En la memoria. Eso es lo que uno se lleva nomás. Nomás quedan los recuerdos. Hace unos días me mandaron una foto. Ajá. Cuando yo estaba jovenazo. Órale. Me mandaron una foto. Uh-huh. Y yo pues... A ver. Órale. ¿Cuánto lo puedes ampliar? Pues se puede hacer grandísimo. ¿Cuánto lo puedes? Un marco para la sala. Este es... A ver, ¿dónde estoy? ¿Este? Este. No. A ver, ¿dónde estoy? Ah, aquí. Este es sombrero. ¿Qué tiempo era? Este sí se puede hacer acá, bien bonito. ¿Eh? Se puede hacer bien bonito este para una foto grande con marco. Grande, claro. El marco yo me lo encargo. Ah, entonces le hago la impresión. Sí, nada más quiero que me digas de qué tamaño puede quedar natural. Le queda unos 50 por 30 más o menos centímetros. ¿O la quiere más grande? 50 por 30, de medio metro pues. Medio metro. Queda bien. ¿Y cuánto sale? Sale como en 500 pesos. Sí. Y ya ese material lo puede usted limpiar con paño mojado, ¿no? Ella y no pasa nada. No le pasa nada. Ya lo enmarca como usted quiera. Bueno. Un marco chingón. No, el marco sí. yo se lo pongo. Sí, sí. Dame tu número. Sí, cómo no. Anótelo. Es 452-504-04-4079. No, ya le puse otro cero. Es 40, aquí, 40-7-9. Así, Puramuti. Así pues me llamo, Puramuti. Puramuti. Aquí está bien, guardar. Yo te voy a poner fotos que eran. Fotos de Cherán. Fotos. Sí, soy compadre de Néstor, su hijo. ¿Qué? Soy compadre de Néstor. De mi hijo. Uh-huh. Mm. Porque Mayra, mi madre Mayra, mi esposa son de San Jerónimo. Sí. Y eso es padrinado. ¿Y qué le dejé? Mira. Cherán. 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 Vale. Bueno, con eso lo hacemos. Ya te mando por el WhatsApp. La foto y ya yo me encargo de hacerle el diseño. Tú los. O sea, yo lo que quiero es natural. Pues claro. Sí. Nada más que se vea bien. Sea eso, bonito. Se vea bonito. Uh-huh. Sí, está bien. No se preocupe. Para servirle. Órale, eso pues. Quedamos, aquí vamos a estar, muchas gracias. Pues nos encontramos a muchos amigos, papá de mi compadre Néstor. Aquí es la fortuna que uno tiene de pues, conocer diferentes comunidades. Yo he tenido esa oportunidad de hace mucho tiempo, no de ahorita, sino desde chiquillo. Por ahí mi papá me llevaba muchas reuniones ahí en las comunidades, la gente, los profesores, compas que en ese tiempo eran autoridades, y pues ahí andábamos, o hemos andado con él. Y pues ahora acá filmando en esta linda profesión. Déjenme dejarles en manos de Sinue el trabajo y ahorita regreso. Yo voy a comprar unas halls. Ahorita vengo.
Gracias.
Dice Sebastián Cruz, ¿qué ganaderías van a estar hoy? Pues hoy va a estar Rancho Los Pérez de Tupátaro, Guanajuato.
Los Chacalosos de Mario García de Nahuatzen, Rancho San Juditas del compa Freud de San Juan Tumbio y Rancho La Escondida de Umecuaro. Para las montas sería la cuadrilla de jinetes del Silencioso de la Sierra. Va a haber agarrones entonces. Y Juan Chávez, saludos para mi prima Libis y mi cuñado el de Jarán. Dice Juan Chávez, saludos para mi prima. Aquí andamos. Un saludo para Mayismi. Saludos para Juan. Para Juan. Ánimo, Juan. Aquí te estamos mandando saludos desde Antepacua. Saludos a toda la gente que nos alcanza a ver. Y a mis cuñados de Los Ángeles, California, hermanos, por aquí andamos. Muchas gracias, fuertes abrazos y saludos. Ahí están los saludos para todos los de Los Ángeles. Roberto Diego, un saludo especial desde la capital mundial de jaripeo, Nahuatzel, Michoacán. Un saludazo desde la mera capital. Ya hace unos días allá anduvimos también transmitiéndoles, compartiéndoles las festividades de cada pueblo, municipio. Pues ahorita por el momento estamos esperando la llegada de los jinetes. Los comisionados fueron por ellos. Creo que también les hacen una comida o se reúnen en un lugar. Y ahorita en breves momentos llegarán y ya después de ahí creo que sigue la vuelta en los diferentes encargados o algo parecido. Y ya de ahí ya con rumbo al toril. ¡Ánimo! We'll be right back.
Llegó el grupo, ¿ese no es? Ah, ese es de los testigos de Jehová. Saludos para la prima Liz y mi cuñado el Arán, dice un saludo especial desde la capital de Jaripeo, Nahuaches, Michoacán, ¿cómo no? Felicidades por ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Es ahí la capital mundial. ¿Qué andas haciendo acá? Pues. ¿No tendrás unas botas que me prestes? Uy. Una rata me las doy para bailar porque todo. Sí, no. Ahí las traigo en el carro. Ya nomás que vea una chica bonita y... Ya, bien, se fue. Ya lo veo. Gracias, amigo. Saludos, dice, de parte del Pantera, primo Abel, que han ido a los... Dice, saludos al primo Abel de parte de Pantera. Saludos al primo Abel de parte de Pantera, dice. ¿Sí lo conoces o no? Abel, pues. ¿No eres tú? No. Entonces, ¿quién es Abel? A ver, Herrera, Analí, dice, saludos de parte de la Pantera. Abel Lems, Abel Lems. ¿Quién sabe quién será Abel? Pero que no es, dicen. Así es, así es. Abel Lems, el que te encuentra, la 7. No, este es de la... ¿Cómo se llama el grupo que traen ahorita? Ah, la nueva clave norteña. ¿Cómo les está yendo? ¿Y en qué número están? ¿Qué número telefónico? Pues ahí tenemos varios. Sí, pero ¿qué es? ¿Página Face? ¿Página? ¿O no? Página. ¿Ya no están con ¿Ya no están con cuatro? No, ya no. ¿Ya? Pues tuvimos un problemilla ahí a mediados de enero. Y ya de ahí, pues... Sé que todos decidimos el... Proyecto libre. Que ya jalar y aquí se quedó saliendo. Está bien. Por allá es solista. Pues hay que... Se parte el negocio. Está bien. Todo el éxito hay que seguirle dando para adelante. Sí, se viene bien. Eso somos nosotros. Así es. Pues ahí cuando ocupen algo... Ya, para la portada. Sí, está bueno. Eso incluye mucho ya con la foto nomás, ya tú haces todo el trabajo. Sí. Hacemos un cambalache. Siempre. Yo te hago la foto, tú me haces unos flyers cuando tenga evento y tú nomás me dejas el PSD para. Hacemos trato. Una mocta tú. Sale pues ahí estamos con los compas de la nueva clave norteña. Es el compita aquí de Jarán, es vocalista. Pues búscalos así, a Clave Norteña. Están iniciando proyecto musical, garantizado. Que entre todos podemos echarnos la mano, hombre. Todos podemos colaborar en algo. Y en lo que
podamos colaborar, cuenten con nosotros, mi Sebina en vivo. Descanse. No, dice en paz, dice paz, descanse. De Vina Michoacán. Estamos echando de relajo. Abel, ¿cosa? Aquí andamos, compa. Abelito, jálate para acá. Deja eso, eso no tiene futuro, hijo. Sale, Abel. Alí, porte, se viene. No quiero ningún 04, ningún 05, mucho menos un 09. Sale 35, 68, fuera. Ah, perro, dijo mi compa Abel. Ya tenemos hasta el colmo de las mañanitas, pero es que es la tradición. ¿A quién hay que sacar retrato? Ya todo listo, hasta la ceja está lista. Antes muerta, qué sencilla, eso. No te estés riendo tú si no es. Ah, sí. Eso es peligroso, ¿eh? Ponlas mejor dos en uno. No queremos incidentes ni chipotes. Dice Herrera la Analí. Ah, oh, pues di algo tú, Analí, también nomás andas ahí. ¿Qué es que andas haciendo ya? Dijo el de Sebina, ¿aquí estás? Aquí andas. El barrio San Bartolo, saludos. Próximamente filmaremos ahí las fiestas. También San Miguel. Todos los santos habidos, nuevos y por haber. San Chiquimitío del Alto. Con el respeto que se merecen, ¿verdad? Es puro relajo. Ustedes saben que somos artistas. Actuamos. Salimos de onda, de órbita. Más que ya tenemos aquí desde las 8. Vamos dándole macizo. De 8 a 8. Sale, Diana, por favor. (Risa)
La Pantera, ese. ¿A ti quién te puso ese nombre de Pantera, ya? Has de hacer miau. Ya le ha de pesar, ¿no? La camisa, mi compa. La va a romper. Rum. ¿Sí pesa la camisa o qué? ¿Sí pesa la camisa? No, pues. Ya que en el último botón hasta arriba, ya sí. Está bien, está bien. Así es la responsabilidad pesada. Sí, toda la comunidad. Así está, así está. ¿Cómo ven, amigos, amigas? Pues aquí nosotros disfrutando de este estilo de vida que se llama Se Viene en Vivo. No nos enfadamos. Ay, te estoy diciendo. Yo vi que lo tumbó. Fue el pelón, pelo rico. Y trae el pelo de hongo. Ni se agüite el camarada. ¿Eh? Casi peso plumita. Para colgarle la chamarra al Ibaido, aquí anda aquí el lado, ¿eh? Duranguense, mi compa oso. Cucharas, órale pues. No se estén llevando, muchachas, que luego no se aguantan. Sale, primo Abel, déjales caer todo el peso, pero todo el peso de la ley. Aquí andamos, Abel. 24-7-09 Maxi Mantanim, ya tú sabes la clave, jefe. Déjate venir, déjate venir, déjate venir. No estés perdiendo el tiempo en esa cosa. A
Adriana Luna dice saludos para mi tía Livia y el tío Oscar. Aquí andan, mira. Aquí andan. Tú nomás mándale unos $100 y felicitaciones aceptadas. En la JP. Andamos en la JP. Ya todos andamos con cara de men. Pero ahorita una mucha. Sí. Estaban anunciando, pero ya está ahora ya. Ahorita la preparamos. No, pero aquí no hay Oxxo. Haciéndome dijo que se vino peta. Saludos allá a todos nuestros amigos de la defensa comunal. Cuidan la seguridad del territorio purépecha y se vino a Michoacán, hombre. Pórtate bien, Abel, pórtate bien. Que te gusta bailar, saliendo del paso de tío Mabé, tío Curva, más descanse. ¿Qué andan haciendo tío Curvas allá? Chambeándonos hasta los días domingos. Saludos, Dios, para, dice Herrera, Nalí. Saludos para mí, para mi mamá y la chona. Ahí llegó el torote. Está mi camarada, se le van a acabar las hojas. Si no era, para que vea, vites. Saludos para Rosario Onchi González y familia. De parte de la pantera, miau, miau, de Sevilla. Hola, Diana, por favor. ¿Cómo son? Ya a mi compita ya le quedan pocas hojas de la libreta. Llegó camarada del güero. De los Jiménez, trío Jiménez. Puras canciones baladas en purépecha. Thank you.
Y hasta que llegue el último, compa, van a seguir dando de comer. ¿Cómo la ves? Ah, ayer me encontré un tenis, si alguien lo perdió por ahí. Chico, me te ríes. Sí, pues. Que me encuentre un tenis aquí abajo. Al rato lo voy a anunciar en mi página. La página de locuras se llama... ¿Cómo creen que se llama, amigos, amigas? Se llama Miserina en Vivo. Es el título que se nos ocurrió ponerle así nomás. Ya no había otro. Pues que se llame Miserina en Vivo total. Y somos... Dice Abelito, Miserina en Vivo. Dice Abelito. Tiene la voz de chica, de esa chica de Borrera. Todo un locutor. ¿Ok, no, Abel? ¿Dónde andas? Dice la camisa blanca, primo. Saludos desde Tijuanita, Tijuana la Bella. La Bella Durmiente. ¿De aquí cómo se van? ¿Directo para allá? Van a bajar aquí en otro casa del José. Y de ahí ya se van a hasta allá. Ya se quedan, o sea, tengo que ver. Bailan. ¡Puros chacalosos! ¿Hoy están los chacalosos? Mejores toros. Dice puro Sevina en vivo. Ándale, Juan Carlos, tú sí sabes lo que es bueno. Aquí al pendiente de mi Sevina en vivo, no pude ir a grabar, pero aquí andamos viendo todo. Aquí andamos, dice compa Abel. No te preocupes, compa, no te preocupes. Acuérdate que va a haber misa para el siguiente fin de semana. Tenemos grabación de Grito de Independencia en Sena, Michoacán. ¿Y cómo va a ser el grito? ¡Ajúa!, dijo. ¡Ajúa! ¡Y viva yo!, dijo.
Bien fría, pero algo frío ahorita en la tierra. Thank you.
¿qué traes en la bolsita de la tía? Esta. Esta la compro. Ya, vámonos. Ya vamos, ya vamos. Ya, ya voy, ya voy. Dale. Vámonos, vámonos. Vamos con dirección a casa de quién. El otro consejero. ¿Dónde? Se vina en vivo. ¿Cómo dice? A ver. No se vina en vivo. Machuen. Dale, amigas, amigos, ahorita nos vemos, vamos a hacer un recorrido, un vuelito, y por ahí nos encontramos ahorita en la entrada de la Plaza Monumental de aquí de Arantepaco a Michoacán. Vámonos para no perdernos y ahorita regresamos unos, ¿qué serán? ¿Qué les gusta? Unos 2 minutos, 5 minutos, en lo que vamos a hacer de la chi, compramos agua. Saludos a todos, vámonos. Thank you.
Ya que vengan saliendo para tomar unas fotos, como ven, hay un montón de gente. Ayer ni peinado andaba. Jugada 12 toros van a jugar. Macho, 12 toros, 4 ganaderías, 3 por ganadería. También hay que hacerle paro a las ganaderías. Chivalita al rato. ¡Vámonos! Uno que se acaba la batería. ¿Por qué llegan tarde?
Ajá. Amigas, 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 amigos, digo, amigues, ahorita nos vemos, vamos recio para allá, en un ratito más nos conectamos, gracias por seguir nuestra transmisión en vivo, ahí con el compa Crisanto, compa, están por allá también en USA, saludos a todos ellos, vámonos. Dale.